thank <laughs> you A todos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo aquí con el tripad de la página de Team Genesis Gaming. Vamos a hacer presentación, señoras y señores, del grupo White. Ojito que se nos viene, es un grupo papá de torneo aquí entre Albatron y Team Genesis. Así que señores, lo que se viene va a ser Candela. Los equipos ya están esperando totalmente en el lobby. 17 segundos nos resta para irnos al avión. Así que bienvenidos a todos a este gran torneo entre Albatron y Team Genesis, que le van a hacer la presentación para todos ustedes. Y señores, nos vamos rapidito. Me voy despidiendo por aquí porque las turbinas del avión ya se van a hacer presentes. Nos vamos para el desierto, nos vamos para Miramar en la primera partida. Así que arrrrr. ¡Arrancamos! Señoras y señores, nos vamos de una vez. Y sí, papá, nos vamos atravesando rápidamente. Se inicia la primera partida y que empiecen los chingadazos, señoras y señores. Porque esto es nada más y nada menos que el gran torneo entre Albatrun y Team Genesis para todos ustedes. En la primera partida, nos vamos en este instante, nos vamos rápidamente con la rotación. Desde la parte norte hacia la parte sur se viene, por ahí pasaremos muy cerca de la cobrería, torre ahumada, cruz del valle, Water Entertainment, Hacienda de patrón, Catherine Field, El Pozo, Surmotín, Power Grid, Gravellar, Pecado, Montenuevo, Ladrillera, Chumacera, Mina del Valle, Valle del Mar, Mina del Sur y terminaremos allá sobre los higos. Se van lanzando los equipos. Mientras tanto, vamos, señoras y señores, a hacer la presentación. Se nos viene nada más y nada menos que la gente sos oficial, Nine Sport por red. CP9 hispor PDG hispor Arter hispor Lot DBZ, M4 Latan Hispore, Eternal Shadow, Inferno Hisport, Papi gimamis Lorisport, Nick Nickmare hispor Real Mafia Revolution, Rompe Cráneo, Guainitos, Team Genesis Red, MXK Hisport, Team Game Over y Terrier Boa Negers. Por aquí, señores, atención que se nos viene por aquí peleita, ojito. Creo que vamos a tener pelea por este lado del mapa rapidito. Nos vamos a ubicar con la gente de Team Genesis. Aquí los tenemos rapidito, los chicos de la Naranja Mecánica. Y a ver, en cualquier momento empieza la pelea. Juan Boy, que se lleva por ahí a uno. No quedó atención con el maldito que se acaba de llevar del medio instante. Y ojo que las dos escuadras de Team Genesis por aquí están haciendo y haciendo la perjudicación, papá. Porque creo que es la 19 también que se ubica sobre este lado. A ver, rapidito. Nos vamos con himnos y compañía. Aquí los tenemos en pantalla. Atención, los que tienen. Sí, papá. Aquí tenemos a TG. Con Natsu, Juanboy, Nina. Allá sobre el fondo. Vienen cayendo las dos escuadras. Ojito por aquí que nos vamos a ir rápidamente. Con la doble cámara, papá, porque nos vamos a ir con doble enfrentamiento en esta vez. Sí, señor, ahí los tenemos en pantalla. Los equipos que se están haciendo presentes en este instante. Ahí tenemos el equipo de CP9 eSports y a la gente de Team Genesis Gaming. Team Genesis, por ahí los tenemos. A ver, hermanos de Nachu, Nina, por ahí que ya con, completan dos eliminaciones. Muy bien para los muchachos que han empezado con pie derecho en esta partida. Ahora nos vamos ubicando por acá rápido, nos vamos con el modo del dron aéreo. Ojito con que para la gente de Team Genesis, Reu y compañía, están perjudicando a la escuadra 16. Ojito, que por acá los tenemos a los chicos de RMR. A ver, estos son los integrantes nada más y nada menos que el equipo de Real Mafia, Revolution, por aquí que vienen apareciendo. Hermanos de Mientre, Deus, Maldito y Lowly, que vienen haciendo su rotación, que ya perdieron a los dos de sus integrantes y que por el momento están haciendo de una vez su... Ida de por aquí del spot, ojito con Arisita. Arisita Kel, que fue noqueado a día para la naranja mecánica. Ojito con Arisita, que se viene por aquí. Son los integrantes de Real Mafia Revolution, los chicos de MRR, RMR. Por ahí que salen de, en zona desubicada. Por aquí tenemos a Nina. Atención con la 19 que se va ubicando por esta parte del mapa. Nos vamos con ese cierre de la fase número uno que se nos viene en 27 segundos. Ojito, señores. Cierre ¡Sí, que se nos viene hacia la parte más céntrica del mapa de Miramar, pero tirando un poco hacia la parte oriental. Ahí se van los equipos de momento. Rápidamente nos vamos a cautivarnos. y hacer la presentación de todos los equipos. Nos vamos de abajo para arriba con el equipo 22 TRR. Por aquí tenemos a Doma, a Chui, a Terror y Boros, que son los integrantes que nos acompañan para la escuadra, nada más nada menos que de Terrier Boanegers. Ahí los tenemos en pantalla los muchachos. En la 21. Vemos también a los chicos de Team Game Over. Chicos de TG. Uy, ojito con Arisita que acaba de caer. Ojo con himnos que viene pegando de una vez. Nos vamos a ubicar rapidito por el mapa. Volvemos aquí con la pelea. Natsu que se lleva a Arisita. La van terminando. Sí, señores. Y ojo que... Uy, M4. M4 por allá. Ángel que se caía, amigo. Se le iban las paticas para... Pata Por allá se cayó. Se le fue el tacón al muchacho. Frenó mal y bueno... Ya sabemos qué fue lo que pasó. Cuatro eliminaciones, señores. Aquí van apareciendo de una vez la escuadra 19. Sobre el fondo los tenemos a los chicos. Nada más y nada menos que Team Genesis Red. Vienen haciendo muy buena partida los muchachos. Cayeron por aquí. Hubo Hot Drop. RMR que prácticamente se desubicó de esta zona. Y bueno, por el momento está pasando de todo. Está pasando de todo. Gracias a las personas que nos van dejando por ahí. Ojito que necesitamos llegar a muy buenas reacciones, señores. Más de 60 reacciones necesitamos tener en la transmisión, así que a compartir, hermano, porque lo que se viene con este torneo va a ser totalmente buenardo. Vemos la rotación y, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir haciendo la presentación de los equipos. No, ahora nos vamos con el equipo 20, los chicos de la moradita que se vinieron con solo dos integrantes. A ver, tenemos a los chicos de MXK Gisporra. aquí tenemos a Aso77K o sea, y al chino por acá, papá, no sabemos el nombre del men, pero bueno... Ahí lo vamos, nos vamos ahora con la gente de la 18. Por aquí nos vamos ubicando rapidito, nada más y nada menos que con Guainitos. En mano de Maldos 26k. En mano de Lito. Uy Lito echando nada, papá, véalo. Tenemos a Juanca por acá por este lado y a Maldos 26k que viene haciendo su rotación insana los muchachos. Ahora nos vamos en manos de los chicos de cráneo papá. En manos de Anaí. Aquí la tenemos en pantalla la integrante de la 17. Atención con DBZ que ya está haciendo lo suyo. Ojito con la gente DBZ. Nos vamos a ubicar rápidamente por allá con Chino Lutz. ver rápido. A ver los chicos de la cafezuela. Papá, porque se viene por ese lado. Se vienen ubicando por acá los chinos. Ya tienen a uno noqueado. A ver. En cualquier momento nos vamos con Krillin, papá. Ojo. Krillin. Ojo con Krillin, papá. Por aquí los vemos en rotación a los muchachos. Ay, ay, ay. Chino Lutz se acaba de caer. Chino Lutz acaba de caer bueno la rotación que se viene por acá, a ver si lo pueden recuperar en el buggy, papá se va a quedar sobre la parte alta, quiere meterse por aquí, viene a recuperar a Chino Luz, a Chino Luz te ve, a ver se queda por este lado, ojo que tienen pelea con la 5, tienen pelea por aquí con el equipo número 5 que son los integrantes de Night Night Sport señores, Night Sport haciendo su trabajo hermanos de Tristán y compañía. Por aquí los tenemos. Vamos en manos de ellos. A ver, Tristán. Nos vamos en manos de Zitzitz. Por aquí los tenemos. Sí, señor. Max está en la rotación allá por el fondo. Ojo con sí que está recibiendo daño de la parte alta. Edu que se lleva a Tristán. Noqueadito. Uy, Tristán me lo tiene que recuperar. Uy, Edu. Edu que está sobre la parte alta para la gente de, de DBZ. A ver, lo sientan de una vez. Sí, señor. Se lo van a llevar a eliminar en cualquier momento. Ojo con Max. Ay, papá. Se le está complicando. Se le está complicando, nos vamos con Tuelve por aquí porque en cualquier momento se lo pueden llevar también. Ya concretan una, una eliminación y la gente de DBZ está sufriendo el rigor de los chicos de Nike Sport, Tuelve y compañía. Por el momento, haciendo su buen desempeño, su buen trabajo. Iniciaron con todos los muchachos. Iniciaron con todo. Qué lindo que se ve esto, papá. Qué lindo que se ve esto. Sigue el enfrentamiento, atención que siguen tirando por aquí. A Edu, a ver si lo pueden terminar. Creo que sí, Aledu ahí, bueno, va a terminar de una vez. Sí, papá, lo tiene ahí Aledu, se nos va despedido para la gente de BZ. Le pegaron con todo Krillin. Krillin que caía. Krillin que caía, papá, y creo que se viene otra noqueadita por aquí. Lo van a terminar y sí, señor, Krillin termina eliminado. Tras eliminaciones para Night. Night for señores, los chicos de la Morada haciendo su buen trabajo, muy bien para la gente por aquí sobre la parte del pecado. Tremendo lo que andan haciendo los muchachos. Tremendo, papá, lo que se están jugando. Buenísima la partida que acaban de empezar los chicos de Nagisport. Y bueno, seguimos con la presentación. Mientras se vuelven otra vez los chingadazos, estamos en manos de Anaí y compañía. En manos de mi mamá, por aquí la tenemos. Rompecráneos y Dester. Se nos viene Trio versus Escuadrón. Ahora vamos a pasar. Bueno, los chicos de... Eh, eh, Real Magia Revolution, que ya los miramos, se nos iban eliminados. Ahora nos vamos en manos del equipo 15, señoras y señores Bienvenidos a los chicos de X Sport. Este es el grupo guay para todos ustedes Ojo, estamos nada más y nada menos Que en el torneo de Albatron y Team Genesis Para todos ustedes Aquí también acompañándolos por la página de Team Genesis Gaming Así que no se les olvide, papá A compartir esta transmisión, amigos Porque necesitamos tener Un excelente desempeño, papá En lo que son reacciones compartidas Y que todo el público se venga a acompañar a los vehículos Uy, 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 uy Atención con Brian que acaba de caer en manos de los chicos de Team... A ver, a ver, la 21. ¡Los eliminaron, papá! ¡Los fumaron de una vez, ojito! ¡Ay, ay, ay! La 19 de Team Genesis. No, 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 perdón, me equivoco. Son los chicos de la 21. Eso son nada más que Team Game Over. Se llevan ahí una eliminación. Atención por ahí. Muy bien en manos de LauGG, en manos de Meme. En manos de Cruel y en manos de Wolf3. Wolf que queda súper tocado, amigo. Super tocadísimo. Buenito, Roprekar. Uy, ojo con Akame. Allá para el equipo 13. Que le descontaban a uno de sus jugadores. Era Tommy. Tommy 1 vs 4. Por acá la tenemos en el Y Se va acá a movilizar. Ojito, que también tiene a los chicos de la naranja mecánica Team Genesis. En la parte de la espalda. En cualquier momento recibe refragueo. Por ahí. A ver, a ver, a ver. Nos vamos por aquí. Sigue pegando desde la distancia acá. ¡Eh! ¡Le aparece, papá! De una vez se nos ubica. Y lo mandan de una vez a los cuatro puntos, señoras y señores. Y se nos va eliminado. Eliminado por acá Team Genesis. Se sigue pegando con todo, papá. Con el dolor del alma se nos acaba de ir el equipo 13. Con el dolor del alma se nos despide también el equipo de papis y mamis, señoras y señores. Dicen final, 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 no va más en esta primer partida del mapa de Miramar. Recordándole a todos ustedes que son tres partidas. Son tres partidas las que se vienen, así que ojito, ojito, porque esto apenas inicia. Por el momento apenas se están conociendo los equipos, cayendo cada uno a sus spots. Y ya en la segunda partida creería yo que vamos a tener un poco más de estabilidad en lo que son los enfrentamientos. Mientras tanto, seguimos por aquí. Saludos para todas las personas que nos van acompañando a través de la transmisión recordándole a todos ustedes que a compartir, papá, necesitamos llegar a esas buenas reacciones, gracias a las 15 personas que nos siguen acompañando, a Carla Trejo que se mandó tremendas compartidas, por ahí a Karina Trejo que dejó su reacción, a Leo Vergara que compartió, a Jefferson Campo, Leo Vergara que dejó también su reacción, a Londres eh, Sequi, Esquivel por aquí que dejó su reacción, a María José Cargua que también dejó su reacción, a nuestra compañera Laura Vergara que dejó 100 estrellas, a María José Cargua, que también empezó a seguir la página. Lara, que nos dejó su reacción también. A Lara Vergara, que se lanzó tremendas compartidas, igual que Inar Terrier, que dejó tremendas compartidas. Eh, Inar Terrier también que dejó sus reacciones. Jorge Salazar, José Salazar, a Eric Misael Rubio Hernández. A ver, a Kelvin Ortega, José Salazar Emerson, José Vaz, Velázquez Ángel Cortés, a Federico Amaro. Dejó sus compartidas. A Alexis, Cristóbal y a todos los que siguen apoyando a través de Charlie. 17 personas que siguen apoyando. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí en la transmisión, señores. Y bueno, seguimos por aquí. Nos vamos cruzando de una vez. Team Genesis que viene haciendo su rotación. Tranquilito, los muchachos. A ver dónde se nos ubica la gente de la Marea Azul. Tenemos por aquí a los chicos de SOS. Rapidito, vamos cambiando con ellos. SOS oficial. Se viene por aquí haciendo su rotación, hermano de George manos de George y compañía, tranquilidad por lo que momento se va viendo. Equipos que van totalmente haciendo su rotación. A ver, cierre que se nos va a ubicar por dónde, papá. Nos vamos por la parte céntrica. Los equipos que vienen haciendo su trabajo, su desempeño. Hermanos, a ver, nos vamos por aquí, manos del japonés. Nos vamos, hermanos de George. Y manos de Osiris que por aquí vienen haciendo su rotación. Tranquila, los muchachos. Esto apenas empieza, mi gente. Y ya estamos en la fase número 2. Tocando la fase 2. En un minuto, 57 segundos, se nos viene la siguiente fase. Recordándoles que estamos nada más y nada menos con Albatrun y Team Genesis con su gran torneo, señoras y señores, con el grupo White del grupo blanco por aquí haciendo su desempeño. A ver, a ver, a ver, nos vamos rapidito. En cualquier momento volvemos con la doble cámara a ver dónde nos vamos ubicando con otro equipo. Osiris que por acá trata de dejar su vehículo. A ver dónde tenemos a George. Viene apuntando sobre el equipo. Sé que va pasando sobre la parte baja. Ojito que por ahí al fondo aparecen los chicos de CP9. CP9X. x Ojo que se asoma George. Que lo tiene ya sobre el... la distancia. En cualquier momentico empezamos de una vez con el enfrentamiento. ¡Papá! Esto que se va a poner color de hormiga. Ojo con Yogur. ¡Yogur! ¡Yogur! no manda de una vez! ¡Sí! ¡Sí! Se lo acaba de mandar a los cuatro puntos. Sí, creo que se va a venir. A ver si se viene por ahí a recuperarlo. A ver si se viene CP9. Osiris que viene llegando por acá por este instante. Van a tratar de recuperar al compañero. CP9 que de pronto pueda hacer su rucheo. A ver. Uy, 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 Osiris. Osiris. Osiris que se van a bajar. Osiris que lo mandan los cuatro puntos, Osiris. No vamos nada de a menos que se vienen los chicos de CP9, se vienen para acá con todo Yogur y compañía que si vienen en este instante se quieren llevar al integral, te lo quieren llevar. Yogur, que cae a los cuatro puntos, nos vamos con Seba, que está tocadísimo. A ver, Simir, 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 Simir. Simir que se viene para acá, vienen ajustándolo. A ver, Simir, dos contra uno, oh, se lo lleva. Se lo lleva a la Freewy Y la gente de CP9 se lleva ahí de una vez una eliminación. Ojo que de la distancia también está recibiendo daño. vaya se abre el fondo! ¡Picotea! Picotea, ojo con Simir! ¡Qué lindo que se está poniendo esto, señores! Se está poniendo esto color de hormiga desde el inicio. Y ya van pegando con todo, amigos. Ya van pegando con toda la gente. Atención con Mauri que se acaba de llevar a Nay. Tenemos enfrentamiento. Ojito, que Tilín acaba de caer no por una estallada de vehículo. Nos vamos rápidamente a ubicar con la doble cámara porque se viene en cualquier momento la pelea por todos lados del mapa. A ver, Tristán y compañía. Por el momento, los chicos de CP9. Uy, M4. M4, por ahí Guainitos que aparece. Ojito con Guainitos. Nos vamos a ir con Guainitos, papá. Vámonos con Guainito porque están pegando desde la distancia. Nos vamos con Lito. Vamos con Lito y compañía. Por acá los tenemos sobre la distancia. Sí, señor, acá aparecen sobre la gente de CP9. CP9 que ya va ajustándose ahí. Nada más que nada menos que sus tres eliminaciones. Y a ver, Guainitos trata de avanzar, amigo. Trata de avanzar. Se viene con todo. Ojito que el lava acaba de caer en parte de Max. Se viene con todo. Ojito con Juanca. Huaca y compañía, miren el progreso que viene haciendo lo, la gente de Guainitos. A ver, aparece, aparece también otro equipo sobre la distancia. Tripari que se viene por ahí entre Eternal Chado, que se mete por aquí entre Guainitos y CP9 Xpor. Ojito con CP9 que viene ajustando por el momento el miraje. A ver, sobre la parte alta de la montaña de mira, estamos sobre 40 grados, señoras y señores. A quitarnos los chalecos, a quitarnos todo, papá, porque lo que está haciendo es un tremendo calor. Ojito con la 19 también que va haciendo Team Genesis. Rrr, perdón, no, Team Game Over. Desde la distancia que picotea por acá el Cuanca, lo tenemos. A ver, M4, que despida. Rompe cráneos por allá con mi mamá y compañía. CP9, Simir que se llevan a Dexter, Por allá noqueado. Y a ver, se viene pelea por todo el lado del mapa. Siguen buscando. Miraje al fondo. Va, oh, uy, miraba uno, Cuanca. A ver, la gente de ETS. SkyGG por allá haciendo su rotación para los chicos de Eternal Shadow. A ver los hitos por aquí, Simir, a ver dónde los tenemos, a Simir por aquí, sí señor, viene bien ubicadito, tiene cuatro eliminaciones, los muchachos por el momento tienen buena negativa, tienen buena altura. A ver ese cierre para dónde se nos mueve, Guainitos que se va de una vez, papá, haciendo su rotación, atención por acá que se viene esto sobre Gravellar, desde la parte, uy, sobre Team Game Over se viene esta pelea, sobre Team Game Over, van ajustando por acá buena negativa a los muchachos, atención por aquí. Tingay Over sobre la parte alta también aparece en un equipo que es el equipo número 12. Atención que se viene por aquí. Lado de Inferno. por se parece. se va que se lleva sin Simba Gigi. Lo acaba de mandar a los cuatro puntos. Maucha se lleva sin Simba Gigi de una vez. No queda también por otro lado. A ver. Meme, me, mm, meme, meme, Le queda buena la ubicación por ahí con la negativa. A ver. Tingay Over ajustando. Desde la distancia nos vamos ahora con ellos. Ojito con CP9 que le están pegando con todo. Ay, 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 over. Falquiño se lo acaba de llevar a Falquiño. Nos vamos ajustando por aquí. Y mire por acá, CP9 que viene haciendo su rotación. Pero están muchos equipos por ese lado. Ojito que está por ahí, nada más y nada menos que la vino Tinto. Al fondo aparece el equipo 15. Le está lanzando con todo. Se tiene que bajar, Seba. Va. Seba va, que se tiene que bajar. Seba se baja. Se queda por aquí en una pequeña negativa Atención que te aparece también el equipo 10 El equipo 10 que le está pegando con todo A ver, seba se lleva uno Se de hacer descuelgue A ver, sobre la gente de M4 Lo vino Tinto que está recibiendo daño en parte de CP9 Que ya llega justo a cuatro eliminaciones Pero que te queda con dos operativos Lo manda de una vez a los cuatro puntos Denver, Denver aparece de la altura a final de una vez al integrante de CP9 Se lo va a llevar Y se lo llevó papá a ver, Lito acaba de caer para parte de ya 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 ya. Se viene con todo Guainito que sigue ajustando por acá, tiene pelea entre la gente. De Chado por aquí la 11, viene apareciendo los chicos de Eternal Chado por aquí que se viene con todo, Simir por allá sobre el fondo. La distancia que se viene por aquí, viene la rotación otro vehículo que le lanza con todo, Juanca. A ver si se lo puede ajustar M4, que sigue también aguantando con sus operativos. Ya lleva cuatro eliminaciones. Se ¡Sí, viene con todo, señores! ¡Ahí estamos en la fase número 5, papá! ¡Esto se está poniendo color de hormiga, amigo! ¡Y qué bien que inicia esto, señores! Allá por allá, uy, el chino se lleva por allá un integrante de Team Game Over. Wolf3 lo acaban de poner a los cuatro puntos. ¡No aparece para llevarse a Dios. también a la gente! Team Game Over se nos está despidiendo. Lo sumo levantándolo por acá. Atención que se viene por aquí. Nos vamos a ir con la negativa. Vienen ajustando a Simir, Guainito que se lleva CP9, Simir por ahí, lo ajustó. Eterna Chado que aparece por este lado, ojito que se viene la rotación. Octa 2K, que sigue aguantándola por aquí. A ver, Octa. ¿Qué nos puede regalar Octa por aquí? A ver, Juanca y compañía. Están. No está, esta pelea está calcinada, papá. No tienen nada. De zona. ¡Tuelve La gente de Night por allá que aparece. Ojito que pueden ajustar en ese momento. Se están pegando con todos los vehículos. 10 equipos. Nos van quedando 30 personas sobreviviendo. a Este grupo guay que está candente. A ver, Alexi viene haciendo su rotación. No quiere dejar que le reinicien de una vez los muchachos de Guainito. Se viene con todo ojo con Debrera. Allá sobre la parte baja también inicia la pelea. Atención que aparece esto con todo, amigos. Se viene mucha pelea por todo el lado del mapa. Gruel que se lleva por allá y, allá. y están ajustando. Octa 2K que recibe bastante daño. Se viene con todo Alexi que fue noqueado. Se nos queda ahora dos para Octa, octa que sigue metiéndole con todo. A ver, octa se devuelve, se tiene que hacer la geleación en ese instante. Vamos a ver si los chicos de SkyGG pueden recuperar. Eternal Chado que tiene uno de sus colegas ahí en el piso. A ver, se va a arriesgar. Se va a arriesgar el pana. Se va a arriesgar el pana. A ver, sobre el fondo, Denver y compañía. Ajustando por ahí los vehículos también. Se viene cierre de zona, amigo. No le va a favorecer a ninguno. A ver. Rodri, 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 se van ahí los muchachos. Van a arrancar en el vehículo. Sí, señor, se van en el vehículo y nos vamos. Nos vamos porque aparece también el equipo 15 por ese lado del mapa. Atención, que se viene cierre y esto le favorece a ellos. Esto le favorece a ellos, Team game Over. Allá la naranja mecánica que sigue pegando. Ojo con la gente de Team Genesis que va apareciendo. Allá Natsu y compañía, ojito que por aquí lo tienen visualizado. A ver, a ver, nos vamos ahora en parte de los chicos de Night. Se vienen apareciendo por este lado del mapa. Atención que pueden ajustarlo. Nyx por red aguantándola con todos. ya en cuatro eliminaciones. Los chicos de la 22 que están recibiendo daño. Terry Boanegger se están yendo para el lobby. Recibiendo daño en todos lados. Mientras para los chicos de RMR que vienen apareciendo y lo vienen ajustando, nada más que nada menos que los chicos de Team Genesis. Genesis que está complicado ya sobre esa parte. Nos vamos ya rápido ajustándonos. Allá creo que lo acaban de borrar. Están deleteando. Nos vamos con Ina y compañía. Nina y compañía no le favorece la playstation en este instante. Por acá la gente de M4 que sigue pegando con todo lo que el equipo número 20, papá, que viene ajustando por acá. Nina también que quiera llevarse al equipo 20. Está muy mala situación, los chicos. MXKX por Mausha que se lleva ya un chino por allá. A Tristan y compañía que terminan ajustando. Vienen por acá. Tuelve que se viene con todo sobre Tristán. Quiere pegarle con todo. Nina, que le descargan de una vez toda la. Nada más que nada menos. Uy, papá, tu fiño, que se lleva Mauri, de M4. A ver, Sport que sigue por aquí, mientras Nina. Nina viene por ahí, se van a subir a los vehículos y se viene la rotación de Team Genesis, señores. Se viene Team Genesis, y papá se quiere meter sobre el círculo seguro por aquí ajustando de una vez. Sí, papá, tienen buenos vehículos, por el momento buena rotación que viene haciendo, muy buena rotación diría yo. Se ajustan por acá, se descuelgan de una vez, nos vamos de una con el dron aéreo, amigo. Dron aéreo, se nos viene esto, M4, complicadísimo. M4, complicadísimo. Mire por acá cómo se vienen acercando. Ojito ¡No! con los chicos de TR-Treno. Vamos por acá porque también vienen ajustándolo con todo. Se van en este instante. Nos vamos con ellos metiéndonos sobre el círculo seguro. Nike's porque está complicadísimo. Lo van a recibir en este instante. Por acá cae uno. TRR que se va metiendo sobre la casa de los chicos de la 15. Viene por acá sobre tu fiño. A ver, Doma, 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 Doma. Se lleva a uno eliminado por aquí. Se me va la cámara hacia el fondo. Atención, himnos Y la gente de Team Genesis que vienen ajustándose. Ojito. Allá, TRR haciendo su trabajo. Los chicos de Boa Neger que vienen haciendo su desempeño. Tufiño que se lleva a terror. Se viene a Team Genesis que ya ha ajustado 8 eliminaciones, papá. Se viene con Natsu. Se viene con Natsu y compañía. Nos Vamos de una vez con ellos. Nike Sport que viene también metiéndose por aquí. Sobre la pinchón y tuelve. A ver, nos queda la 15. Boa Neger se nos fue. Eh. Boa Neger se nos fue. Se nos queda esto en 3. En 3 equipos, papá. Ay, 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 ay. ay. La 15 que se nos queda por aquí. Nibar X Sport, la gente de Team Genesis. Y nada más y nada menos que también los chicos de Nike. ¿por porque se va a meter en la colada, amigo. ¿por porque se va a meter de a poquito, ojito por ahí. Se viene pelea. Se viene pelea. Y esto tiene que aprovecharlo, Team Genesis. Team Genesis que se viene con Juan Boy. Atención, que vienen ajustando por aquí los... Los humos, vienen levantando los humos en este instante. Tranquilito vienen los muchachos. Tres equipos que nos va quedando, papá. Y esto que se está cayendo a pedazos de una vez. El mapa de Mira que se va a ir en cualquier momento. Mientras vuelve para la gente de Nike. Vienen ajustando las bombonas. Quieren ajustar sobre los chicos. Nada ¡No más y nada menos. De Nick Mare. A ver, Nick Mare, le toca salir, amigo. Le toca salir, amigo. Nick Mare, por acá se viene la rotación. Ojito, que lo van ajustando. Oh, Wilson, que cae. Se viene la rotación. Tuelve, que se lo van a llevar en cualquier momento. Tuelve. Ah. Team Genesis se lo lleva. Se viene por acá Juan Boy. Juan Boy, que cae noqueado. ¡Atención, que se viene! Señoras y señores, tenemos. Winner, winner. Chicken dinner. Se lo lleva Team Genesis, papá. ¡Para la casa! ¡Muy buena partida, señoras y señores! Tremendo lo que andan jugando los chicos de la verdolaga, papá, que se ajustan de una vez. ¡Uy, uy, 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 uy! Tremendo lo que acaban de hacer. Tremendo lo que acaban de hacer los muchachos. Felicitaciones a ti, Génesis, por llevarse tremenda partida, amigo. Tremendo lo que acaban de hacer los muchachos. Primer lugar para ellos. Excelente, mi pana. Excelente, diría yo. Qué tremenda partida que tuvimos en Miramar. Este grupo guay que está de locura. Team Genesis, hermano de Ignos, Natsu, Nina y Juanboy, se llevan dos eliminaciones. Nick y se nos despide en la segunda colocación con Falquiño 23, Hadren. Tufiño 1, que se nos llevan ocho eliminaciones. mientras Nike y -Sport, se nos va en mano de Wilson. Sitzis, Tristan y 12, con cuatro eliminaciones en el tercer lugar. Y así va quedando la tablita de momento, señores. El top en adelante esto que está de locura amigo de locura lo que estamos viviendo, muy buena partida e interesante diría yo los 17 equipos equip del grupo White que están totalmente zafados, totalmente zafados amigos de verdad, felicitarlos felicitarlos, esa primera partida en el mapa de Miramar que estuvo de locura así que un saludazo para ellos y para todas las personas viendo a través de la transmisión a ver, vamos a ajustarnos algo por aquí bueno, vamos a ajustarnos esta imagen por acá mientras tanto. Se me había desaparecido. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno. Vamos a ahora sí a nombrarle. Porque el torneo con este grupo guay es organizado por Albatron y Team Genesis. Así que los premios son, ojito, 35 dólares al primer lugar, 20 dólares al segundo y 15 dólares al tercero. Son dos días de juego. El día de hoy. Y el día de mañana, eh, perdón, ¿no? Eh, no, el día de hoy se juegan las clasificatorias y la gran final se juega el 29 de abril. Así que apenas la primera hemos logrado con todos estos equipos. Así que señores, nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con la segunda partida de la noche en el mapa. No sé, no sé, no sé cuál se viene. Así que ya regresamos, nos vamos a una breve pausa señores. Bueno señores, regresamos por aquí, regresamos por acá, saludazos a todas las personas que nos siguen acompañando a través de este gran torneo entre Albatron y Team Genesis, papá para todos ustedes, recordándoles de nuevo los premios, 35 dólares al primero, se nos vienen 20 dólares al segundo y 15 dólares al tercero, son fases de grupos que es lo que estamos viviendo hoy con el grupo White, más tarde se viene también otro grupo, así que no se lo pueden perder. Esto está que arde, esto está que arde mi gente, así que no se les olviden apoyar a sus equipos a través del chat, dejar sus reacciones, porque la verdad estos torneos están zafados de onda. Esto está pasando tan rápido que vamos a saludar rápidamente a Frederick Roquel, que acaba de dejar su reacción, también a Maurice, a Mauri Gaming, también que dejó su reacción, a Luis Bernabé, que también dejó su reacción, a Rafael Medina, que dejó también su reacción, a Carlos Miguel Toledo Gómez, también dejó su reacción, a Wendy Carvajal, también que dejó su reacción, a Eric Mitzael Rubio, que empezó a seguir la página de Team Genesis Gaming, bienvenido hermanos, bienvenidos a todos, este gran torneo entre Albatron y Team Genesis, que está de locura, también a... A Hernández César también que dejó su reacción a través de la transmisión. A Alejandra también que empezó a seguir la página. Muchísimas gracias Alejandra. A Karen Suárez que compartió también la transmisión. Muchísimas gracias a los que van compartiendo. De verdad la van zafando de onda. Alejandra que también nos seguiste en la página. Se te agradece enormemente. A ver quién por acá, Junior Rodríguez, que también nos dejó la compartidita. Se les agradece enormemente también la redacción de Andrew Pena y toda la gente que ha seguido apoyándonos. Y el chat, loco, el chat está de locura, la verdad. Vamos por acá, me devuelvo donde está Alexis Cristóbal. Saludazo y viene apoyando con todo por aquí también Kelvin Ortega. Viene apoyando también mucho a Team Game Over, también a Team Genesis, Alexis Cristóbal. A ver, Alexis Cristóbal, sí, Team Game Over por aquí, Antonio a Leo Vergara, Team Genesis, Alex, Laura Vergara, sí, vienen apoyando con todo, la verdad que vienen zafados de onda, con todos mis niños, venían por aquí, a ver, a ver, Rafael Medina, uff, lo que pega Juan Boy, por acá lo que decían, venga chicos, venga Team Genesis, ese Natsu y el Juan, uff, por aquí zafados, están zafados los muchachos, la verdad. Están zafados. Mauri que viene apoyando con todo. Go M4, papá, team game over David Hernández, Rafael Medina, te amo Juan Boy dice por aquí a la bestia. Se vinieron los amores, se vinieron con todo y bueno, mi gente, dentro de poco vamos a revisar y por acá a ver, a ver si ya tenemos la siguiente sala. A ver, no, 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 no. todavía no, no todavía no. Así que estamos esperando por aquí que nos la envíen. Así que está de locura. Está de locura esto vamos a también del santo seamos amigos mientras lo que se viene la siguiente partida a ver estamos esperando que por ahí nos eh, no envíen la idea y la contra para irnos de una vez a la sala a lo que se viene a continuación con este grupo guay vamos a nombrarlo de nuevo vamos a nombrar a los equipos que están participando en esta fase de grupo, grupo White se viene de la siguiente manera con el grupo de SOS oficial en el lot número 4, el lot número 5 para la gente de Nine Hisport Red, el lot número 6 para la gente de CP9 Hispor, el lot número 7 nos acompaña la gente de PDG Hispor, el lot número 8 Ateri Hispor también nos acompañan, el lot número 9 para la gente de los DBZ, El lot 10 los chicos de M4 Latan Hispor. Eh, también el lot número 11 nos acompaña la gente de Eternal Shadow, el lot número 12 para la gente de Inferno Hispore, el lot número 13 para Papis y Mamis, el lot número 14 por aquí, y gracias a los que van dejando su reaccioncita muchachos de verdad, a Corman Payares que les va dejando por ahí, bienvenido, bebecito, ¿cómo anda toda la vuelta? ¿Cómo anda toda la vuelta, Corman? Gracias de verdad a todos los que van dejando sus reacciones. bueno, necesitamos llegar a unas 60 reacciones, gente. Este gran torneo, estos hoy están debiendo estos dólares, papá, se tienen que estar reflejados ahí, aquí con la gente, apoyándonos en el chat, apoyando la transmisión, apoyando a sus equipos, compartiendo, siguiendo la página de Team Genesis Gaming, papá, para que se sigan armando estos grandes eventos con premio. Ojito, estos grandes torneos. Es un torneo relámpago para todos ustedes, así que. Lo disfruten, acompañen a través de la transmisión. Soy el tripa para todos ustedes. Muchísimas gracias a los que nos van acompañando en la noche de hoy. Y seguimos por aquí con el listado que nos habíamos quedado nada más y nada menos con. El ELO número 11 con los integrantes de Eternal Chavo. El lo número 12 para Inferno Hisport. El ELO número 13 para Papis y Mamis. El lo número 14 para Lord Hisport. El lo número 15 Nigmare Hisport. El lo número 16 para Real Mafia. El lo número 6, 17 nos acompaña también la gente de Rompecráneos. El número 18 para Guainitos. El lot número 19 para Team Genesis Red. El lot número 20 para los chicos de MXK sport El número 21 para la gente de Team Game Over. El lot número 22 para los chicos de Terrier Boa Negers. Señores, esos son los equipos que nos están acompañando en esta fase de grupo. De grupo guay para todos ustedes. Así que lo que se viene es candela. A ver, esperando por aquí. Nada que envíen la salita, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, nada, por el momento nada de la sala. Estamos aguantándola por acá. Bueno, mi gente, seguimos por aquí con algo de música y ya volvemos para lo que se viene en la siguiente partida. Así que no se muevan de ahí, de la transmisión, y seguimos saludando a toda la gente. Así que vamos a esperar mientras nos envían ahí la siguiente sala. Y bueno por, bueno, por acá vamos a leer que sigue apareciendo el chat encendido, papá, con María José Cargua, que viene con todo GO TRR, papá. Los chicos de TRR que también están recibiendo apoyo. Terrier Boa Neger. Ahí a través del chat. Muy encendido el chat. Está ahí con María José Cargoa. Bienvenida a nuestra compañera y a los integrantes. Y a todos los clanes que están haciendo presente en la noche de hoy, señores. Muy buena partida en Miramar, la verdad. Muy buena partida. Por aquí aparece también a Alejandra, también apoyando a los chicos de Terrier Boa Negers. También a. José Salazar Go Team Game Over. Se viene con todo, papá. A lo mismo que Brian Lema. Que viene apoyando con todos los chicos de Terry Boa Negers. Felicitaciones a los chicos de Terrier Boa Negers, hicieron también tremenda partida por ahí. A los chicos de Team Over. Game Over y a los integrantes de Team Genesis. Porque pues, se llevaron tremenda victoria ahí. Ajustando muy bien el primer pollito en la primer partida. A ver quién dejamos por acá. A María José Calgua, que también acá hay tremendas tremenda compartida, amigos. Para Carlos Zúñiga, que también dejó su reacción a través de la transmisión. Sí, Torres, Freddy Roquel, La Mauri. A todos los que vayan dejando su reacción, amigos, yo los voy leyendo. Los que van apoyando en el chat también voy leyéndolos. Así que a Brian Lema, que también dejó su reaccioncita. Muchísimas gracias, mi brother. Y bienvenidos sean a todos. A ver, a ver quién más aparece por acá. Brian Lema. Y bueno, mi gente, estamos esperando. Solo la siguiente sala que se viene a continuación. Ok, ya la tenemos por aquí. Nos vamos a internar rapidito. Vamos a internarnos rapidito en la sala, porque en breve se nos viene, ojito, en breve se nos viene. Vamos ajustándonos por ahí con todos los muchachos. Ok, ok, estamos ingresando. Nos metemos por aquí con la cámara número 2. A ver, a ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Ya nos vamos internando de una en la sala, gente. Nos vamos internando ya en la sala. Ya los equipos están ingresando. Se nos viene la segunda partida. A ver. A ver, por acá cómo sigue el chat. ¿Encendido el chat o no? Sí, señores, sigue por acá, encendido el chat. A ver, Carla Trejo, Team Game Over con todo, papá. Einar Terrier, Go GoTRR on fire. Buen casteo, saludos, Carla. Muchísimas gracias, mi bro de Einar. Se te agradece nuevamente, ¿verdad, papá? Esas palabras ahí a través del chat también les agradezco. Demasiado. Junior Rodríguez, Team Game Over. Carla Trejo, Team Game Over, papá que viene con todo. Tienen buen, buen acompañamiento los equipos, déjenme decirle. Déjame decirle que tiene muy buen acompañamiento a Team Game Over también, que aparece por ahí en mano de Junior Rodríguez. A ver, a ver. Ok. Mm, bueno, por aquí. A ah, la bestia. A ver, a ver, creo que por acá. Y listo. Vamos por acá, entrenándonos con los equipos que ya están ahí. Mientras tanto, nos vamos con el grito de música y ya regresamos. Regresamos. Se nos viene la segunda partida de la noche. 20 segundos que van rezando para irnos rápidamente a surcar los cielos de Sanok y los equipos que nos vienen preparando en este instante, señoras y señores. Lo que se va a encender esto, lo que se va a encender esto en este mapa, papá. Ojito por ahí. Tres segundos nos restan, señoras y señores. Y ¡Arrancamos! Nos vamos con la pre-segunda partida, papá. Inicia en este instante, nos vamos surcando. No máquina menos que el gran cielo de sano. Y esto que se está poniendo de cosa peluda, amigos. Rápidamente nos vamos de una vez a fijarnos sobre esa ruta del avión, desde la parte norte hacia la parte sur. De, empezando por ahí desde hatín llegaremos ahí sobre las inmediaciones de Campo Alfa. Llegaremos también muy cerca sobre Bootcamp, pasaremos sobre Ruina Painan, Tambang Llegaremos ahí sobre Sandmee y terminaremos allá sobre Campo Charlie. Y Bantai, señoras y señores, se van lanzando los equipos en este instante. ¿Dónde vamos a tener pelea? No lo sabemos, pero amigo, donde nos empieza a pegar, a pegar la kill fit allá llegaremos. Nos vamos de una vez con los equipos en este instante. Equipo ganador, equipo ganador, a ver la 19, ¿dónde se nos va? A ver, nos vamos a buscar la 19. Vamos buscando de una vez a los chicos ganadores. Por aquí, rapidito, nos vamos con ellos. Rapidito, nos vamos con ellos, ojito que se viene a por acá. Creo. Creo que sí, amigo. Tuelve. Ojo con la gente de Team Genesis. Que creo que. De las dos... Y con Night Hisport. Atención con Nine, 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 Nine. Pero ojo que se viene también el equipo 11. Atención con Sitzsi, sí, sí, que acaba de caer noqueado. Llega también la gente de Team Genesis por este. Uy, loco. Se nos puso cosa peluda esta vaina por acá. Sobre Painan, Atención que vienen a surcarlo por aquí. Nos vamos con el equipo número 11. A ver, Sitsi, sí, sí, que está complicadísimo por ahí. Hermano de Twilbe, que le manda por allá refragueando. atención, atención, que Wilson aparece sobre la distancia. dale La defensiva a su equipo. Y ojo que se viene Tripar y por acá, señores. A ver, a ver. Nike por, señores, los chicos de la 5. Nike por red. A ver, aguantando por aquí el equipo 11 que viene haciendo presión. Los chicos de Eternal Chado. Pero no demoran en encenderse. También que los chicos de Team Genesis. Creo que se están replegando por ahí. A ver, tenemos a Juan Boy que se viene acercando también. Viene llegando por aquí, ojito. Team Genesis que también se está metiendo en la rueda loca por acá, por este lado del mapa. A ver de quién se nos va a quedar esta batalla por aquí. Ojito con Wilson desde la distancia por aquí, que se sigue recuperando. Sky que se lleva. a Stichy de nuevo los cuatro puntos. Tremendo que lo que se acaba de hacer. Y atención, nos vamos de una vez por aquí. A ver, ojo por ahí. La gente de Team Genesis se va acercando. Aquí los chicos de Shadow. Que la tienen complicada. Angelcito que se lleva. Sí, sí, por ahí se va llevando la eliminación muy bien. A ver, SkyGG que se regala sobre Wilson. Se la pone de una vez, papá. Y esto se está poniendo color de hormiga. Ay, 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 ay. Rodríguez y si la compañía que se viene para los integrantes de la moradita. Wilson que se viene acercando por este lado al fondo. Tiene Angelcito. Angelcito, a ver, aguantándola por aquí. Volvemos a causarnos por acá, en este lado de la cámara. Tú que la tiene complicada. Tú Suelve, que la tiene complicada, papá. A ver, le llega a Tristan ahí. Sobre el Rodri, Eternal Chado sigue recibiendo daño. Ojo con himnos y la gente de Team Genesis que se viene ag agrupando, amigo. Se viene agrupando la gente de Team Genesis Gaming. A ver, a ver, a ver. Se viene con toda la cúpula verdolaga, amigo, que vienen insaciables por ahí. Vienen saciando de una vez. que eliminaciones, noche, percatados que tienen a Wilson Natsu! Aprovecha y se lleva a por allá. ¡Ojitos que lo patarrivea de una vez! Se viene tú el viejito con Gelcito que se viene acercando. Nina, que está recibiendo daño. Natsu que recibe bastante. También, ojo que tenemos. Aquí hay tri party, pero tenemos un equipo acá sobre la parte alta. Los chicos de Real Mafia Revolution se meten en la pelea, amigos. Se viene con todo esto. Se viene con todo esto. Mire, four party. Tenemos sobre Painan. No vamos metiendo. Cámara alta, amigo. Los chicos de Real Mafia Revolución aparecen sobre la parte alta. Tienen el high ground sobre los chicos. No imagina menos que estén chado, Team Genesis y la gente de Nike por... Se ¿Sí viene con todo Natsu que se lleva Lechi. ¡Sí! Se van afinando de una vez. Krillin que se lleva a Siri por otro lado. ¡No, papá! La gente de Socket está también recibiendo daño. Nos vamos para acá. Se viene en este instante. ver, a ver, a ver, papá. Qué bien, que vienen ajustando por aquí. Lo ajustan de una vez. Se llevan ahí. Nina que cae en este momento. Nina que cae queda, pero la van a recuperar. Muy bien. Juan Boy, compañía. Team Genesis, y rebatándose una vez al equipo de nada más y nada menos que Eternal El que se queda con un solo operativo. Mira el Real Mafia como está esperando allá arriba, papá. Demian. Ojo con Demian. La gente de SOS que siguen pelea por allá, pero nos vamos a ubicar con ellos para irnos otra pelea por otro lugar. A ver, a ver. Los chicos de Soft por aquí nos vamos rápidamente. Mientras nos quedamos con la cámara principal, la cámara alta. Ahí sobre la gente Tíngenes y la gente de Nike por Eternal Chado y Real Mafia Revolution. A ver, papá, nos vamos. Atención. Edu, que se lleva por ahí muy bien para la gente de Soft que están ajustándole por ahí. Se viene con todo en este instante, ojito que lo pueden asegurar en de momento La gente de CP9 que viene apareciendo Sobre la parte baja, se si viene sobre aquí lo eliminan de una vez ¡Qué bien por la gente de SOS Que va recibiendo eliminaciones, cuatro en total Pero ¡ay! se está quedando tocadísimo Amigos, desaparecete por ahí porque está apareciendo La gente de CP9 La gente de CP9 Viene por ahí señores Se le está complicando La situa a los chicos de SOS Se le complica la cita, a ver se viene por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Se vienen con todo, vea. CP9 que viene a ajustar la eliminación de una vez, papá. Se viene a ajustar de una vez la eliminación. Real Mafia que se sigue metiendo ahí. Quiere rodear a los chicos. Team Genesis que retrocede. Team Genesis que retrocede, a ver, se lo llevan eliminado. Uy, no me la container, amigo. No me la container, lo que acabamos de ver. Se nos despide otro operativo. La gente de SOS se nos está yendo eliminada, amigo. Se nos está yendo eliminada y eso no es bueno. Nos quedamos por acá con la cámara principal. A ver, entre la pelea que viene ocurriendo, entre las escuadras principales y la eh, principal pelea que tenemos por este lado del mapa. A ver, mientras recuperamos por ahí la segunda cámara. ¡Oh! Juan Boy que se lleva de Real Mafia recibe daño mientras se doblegaban. Mientras se doblegaban de Painan lo van despidiendo. Real Mafia Revolución pierde a uno de sus compatriotas. A ver, a ver, Tuelve que le proporciona daño, nos vamos en manos de Juan Boy, aquí lo tenemos, y allá, mientras, mientras, a ver, mientras Juan Boy que se puede llevar esa otra eliminación por ahí, va buscando el ángulo, busca un momento el ángulo, papá, Juan Boy que se hace presente por ahí, ya completan cuatro eliminaciones, mientras que está recibiendo daño, a ver, aparece maldito sobre la parte alta, gran que por el momento tienen los chicos de Real Mafia Revolución, se bajaron de a poquito, papá, y los ahora lo doblegaron los chicos de Team Genesis. Que buscan la compa al palo, papá, para llevarse nuestra eliminación de más. Nos vamos ahora con la gente de Real Mafia, vamos a ubicarnos con ellos, con Maldito y compañía. Nos quedamos con solo dos operativos. Maldito que se queda con acá, acostadito, modo serpentúa. Nos vamos ahora con los chicos de la morada, papá, que por esto no se doblega. A ver, Natsu y compañía, a ver si se van a meter. Nos vamos a ubicar con otros equipos. A ver dónde nos estamos rotando. Perdón. Perdón, perdón. Oigan a esta. Atención con la gente de CP9, papá. CP9 que sigue con todo. Natsu que se lleva mientras. Uy, no me la container, Natsu. En Natsu, a ver, a ver. Uy, 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 está ocurriendo pelea por todos lados. Me voy con guainitos. Me voy con guainitos, papá guainito, que está por allá con todo. A ver, maldito, tenemos a Octa2K por ese lado. Nos volvemos ahora con la doble cámara porque ahorita sí está ocurriendo de todo, por todos lados. A ver, a ver, nos venimos por acá. Nos vamos ahora acompañando a los chicos de la 12. Atención con tío. Octa 2K. One boy que se lleva a diabla. Que aparece los chicos de MX. MXK, a ver, a ver, se viene con todo. Se va a meter por ahí, a ver. A ver, la doble cámara por acá. Vamos a bajarlo un poco. Bueno, ahí está mejor. Ubicando mejor la cámara. A ver, Guainito, que tiene ya su primera eliminación. Vamos a ver qué nos puede regalar por aquí. Mientras el equipo 12 lo tenemos ahí sobre la cámara baja. Son los integrantes de ¿no? la máquina, que menos que Inferno A ver esa bombona que se viene por aquí de Tío Octa. Tío Octa, que se quiere llevar otra eliminación. Hidnos por allá, que sigue pegando con todo. A ver, Hidnos, Hidnos, Hidnos. Y la gente de la 19, que sigue arrebatando eliminaciones por allá. Natsu, que se lleva a Wilson. Ahora sí están ajustando con todo. Siete eliminaciones que se vienen la gente. Nagisport, creo que se nos está despidiendo. Se nos despidió, papá. Se nos despidió desde una vez. A ver, cargando por aquí. Vamos con Natsu. Allá nos queda un integrante de Eternal Shadow. A ver, Gelsito. Gelsito, papá, que nos queda por ahí operando. Gelsito y su operación alfanumérica. Alfa Allá al fondo también aparece sobre la cámara 2. Nos vemos de una vez con los integrantes del equipo 8. Los chicos de la Futsia. Hermanos de Asteri Gispor, señores. A ver, Nacho, se viene ahora sí la contra, el contragolpe, amigo. Nos vamos con la contra, la ofensiva de los chicos de la 19 que se llevaron la primera partida y ahora quieren llevarse y repetir la segunda. Nos vamos, Nacho y compañía, a ver, hermano de ejército que lo tienen sobre la siguiente casa. Se viene con todo. Viene buscándolo, vienen buscándolo. A ver, ejército, la 11, donde empieza a totear, papá. Ya le llega Juan Boy. Se le viene Juan Boy, compañía. Ojito, que ya lo están buscando por aquí. Juan Boy, sí, se le van a meter por acá. Ya saben que lo tienen ubicado por ese lado. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo ubica, lo ubica, se le va a salir. De una vez se viene con todo. ¡Lo ubica! ¡Nina le aparece! ¡Sube la parte alta! Y se lo llevan de una vez la gente de Team Genesis. Con ocho eliminaciones, amigos, lo que viene jugando. Tremendo, tremendo lo que viene jugando la escuadra 19. A ver, ahora nos vamos con Naruto, papá y compañía. La gente de Rompecráneos que aparece por este lugar del mapa. Fase número 3, ya estamos contando, señores, con el cierre. Y esto que se nos va a ubicar sobre la parte un poco norte. Saliendo de Vulcan. Nos vamos a ir por ese lado. El equipo, miren los equipos que vienen por la parte sur, amigo. Un bacalao de equipos que vienen por la parte sureña. A ver, a ver, nos vamos ubicando con Naruto. Siguen buscando por ahí desde la distancia. A ver qué equipo pueden tener. A ver, nos vamos ahorita a ubicarnos con la naranja mecánica. La otra escuela de Team Genesis Gaming. Por aquí aparece Arisita, nos vamos en manos de Jots. Por aquí también aparece Rebo y Kel. Por el momento, bien ubicadita la gente de Team Genesis. La escuadra 19, que sí le toca correr sobre el fondo para meterse en posicionamiento. A ver, la gente, CP9. CP9 que ya viene también con tres eliminaciones. Ahí vienen insanísimos los muchachos. Y a ver, seguimos dejando saludos por ahí a la gente que nos viene acompañando. A ver, Goter María José, que anda cargadísima con los chicos de Boa Negers. Que vienen haciendo tremendo lío y tremendo trabajo. Junior Rodríguez, Team game Over, papá vienen ajustando por ahí. A ver, muchachos, a compartir gracias a las 14 personas que nos siguen acompañando a través del directo. No se les olvide dejar la compartida, las reacciones de mi gente, porque esto se está poniendo color peluca. A ver, a ver. Vamos a tirar reacciones, mi gente. A compartir el directo para que más público nos vengan a ver este gran torneo entre Albatrun y Team Genesis, que vienen desempeñando un excelente papel con este mini torneo. Un torneo relámpago. Y bueno, seguimos por acá. Ojo con romper cráneos, que ya empezaron a romper cráneos por ese lado del mapa. A ver, los chicos, nos vamos con Anaí. Se están llevando por aquí el equipo. A ver, el equipo 12. Aparece el equipo 12, oso que se arma Trip Party por aquí. Tommy 1 vs 4 que se acaba de llevar a otro. Sí, viene por acá necesitante este instante! Anaí Anaí Anaí, Anaí, Anaí Anaí Anaí, que viene ajustando con todo. Anaí cae, papá. Anaí cae, se viene Naruto y compañía. El equipo 12 que viene pecando como loco también. Van a despedir, a Anaí. Papi que aparece sobre el fondo. Marino loco que se le acaba de llevar. Boros que aparece para la gente también. A ver, a ver, qué bien que viene haciendo la de 17. Ya se lleva cuatro eliminaciones. CP9 aparece sobre el fondo. Se nos va a despedir otro equipo, hermanos de rompecráneo. La gente de PM por aquí, a ver. A ver, pasamos de manos. Uy, 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 se nos está yendo Chuy y compañía para la escuadra de Boanegers. Diabla que acaba de pegar. Ojitos que se vienen acercando en la cúpula 8. A ver, team Game over por dónde aparece. lo vemos por acá, por este lado del mapa. Atención que se viene a pelear con la 15. Nick Mare por allá en pelea al que está complicadísimo. Se le viene metiendo ojo con la fase 4. A ver, Tufiño, miren la, defen la ofensiva que están haciendo los chicos de Nick Mare. A ver, a ver, a ver. Ojito que okay. al fondo también aparece cráneos y pueden también empezar a robar kill desde la distancia. Aldren. Sobre Falquino. A ver. Le tiran con todo por aquí. Sobre Aldren. Tu fiño que se lleva la de descuento. No me la container, amigo. Se nos despide de una vez la escuadra. Ay, 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 ay. Team Game Over se nos va para el lobby. Team Game Over se nos va para el lobby, amigo. No me la container. Se pone esto muy peludo. El mapa de sano que hay, papá. Qué complicado va a estar. Seguimos acá con el equipo 8, señores, acompañando a los chicos de Ater y Hispor. Están sobre Parada y Resort. Guainito que empieza por ahí. Guainito sobre mares A ver. Guainitos, papá. Vamos a ubicarnos con Guainitos. A ver, Juanca y compañía. Ya han ajustando dos eliminaciones. CP9 también responde desde la distancia. A ver que se vienen con todo, papá vienen ajustando todo de una vez. La fase número 4 que viene haciendo dentro de 47 segundos su cierre. Sobre para risor Guainito, que por el momento tiene buena posición. Están metidos en posición. Ay, 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 Jalquiño que se nos va. Ay, Tufiño que por allá le responde. Mare que no se quiere ir sin llevarse unas eliminaciones. A ver, Tufiño por acá con cuatro eliminaciones. Ojito que está complicado por allá. Aparece también el equipo 8 sobre la distancia. Un tufiño que tiene que hacer su despedida rápidamente por ahí. A ver, se lo pueden llevar en cualquier momento. Atención por ahí. Que iba, venía apareciendo también a 19. Ojito por aquí, que también podemos tener en enfrentamiento por aquí con ellos. Vienen, uy, vienen buscando gente que venía rotando. Ya cumple con 8 eliminaciones. Bueno, por 8 eliminaciones por el momento. Siguen aguantando por ahí. Atención que de la distancia también les pega a otro equipo. Está pegando Brian, que se nos va para la gente de PM. Se viene el ajuste de cuentas por ahí, señoras y señores. A ver, Jots y la gente de Team Genesis allá sobre el fondo, la naranja mecánica también apareciendo. La gente de M4, nos vamos con los chicos de la 10. La vino Tinto que aparece sobre la parte alta de la montaña. A ver si vienen ajustando Denver y compañía por ahí. Tiene que meterse de una vez sobre el círculo seguro. Círculo seguro que papá va a arrasar más de uno. M4 se traslada hacia nada más y nada menos hacia el equipo de Atherosis por Ateris por Ojito con Juan Boy que se lleva yo las dos escuadras de Team Genesis. Aparece también Gian sobre la gente de CP9. Se van metiendo por ahí M4 que en cualquier momento se va a involucrar en toda esa torrencial pelea. Que es el que se lleva Nina. La gente de Team Genesis con todo. Ojito con Gian. Le ajustan por ahí una bombana que lo ponen a los cuatro puntos. Gian. Se van metiendo por ahí. En cualquier momento lo van a eliminar. El cierre que se nos viene. Por aquí que le están ajustando las cuentas de una vez. Se lo van a llevar. Nos vamos ahora con los chicos. Tío Spencer por aquí viene ajustándole también con todo. A ver, CP9 que viene por ahí ajustando a Mauri. Spencer que sigue aguantando posicionamiento. A ver que se viene metiendo por ahí. Niña que acaba de caer. Niña que acaba de caer. Nada más y nada menos que por la tóxica. Ay, ay, ay. Papi que se nos están yendo por ahí. Noqueado algunos equipos de una vez. Se nos están despidiendo. Atención con Juan Boy, ay, ay ay ay, Juan Boy compañía. Guainitos, ahora aparece sobre la gente. Ojo con Guainitos. Guainitos, nada más y nada menos que de Team Genesis. A ver, Rebo, que se nos queda por aquí la naranjita mecánica. La naranjita mecánica por aquí, rapidito nos vamos de una vez con la doble cámara. Y a ver, nos ajustamos por aquí. Se vienen ajustando, ojito por ahí. A ver, sobre la distancia aparece la gente CP9. A ver, Rebo, a ver, Natsu. Creo que las dos escuadras de Team Genesis se están complicando entre ellos mismos. A ver, Nimar aparece por acá sobre la altura. Nos vamos con ellos por aquí. Guainito también ha complicado. Papi que se lleva el tío Spencer. Guainito que se viene con todo. Ojo con la 18, amigos, que se viene acercando. Muy bien, Guainito. Ojo, eliminaciones que van concretando. Guainito, Tilín de CP9 que viene metiéndole con toda la presión. Se viene el cierre. Ay, 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 papá, nos quedamos con cuatro equipos. Sigue aguantando. Creo que Natsu no. o oh, Natsu ya se nos fue. Si no estoy mal, Tío Spencer. lo eliminan! Sí, señor, se lo han eliminado. A ver, le van a florear por aquí. Ojo con la gente de Team Genesis. Sigue apareciendo uno. Uy, 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 uy. Creo que las dos escuadras. A ver, a ver, Guainito se queda por acá. Team Genesis. Los chicos de la naranja mecánica que se vienen acercando por aquí, tenemos a nada más, ah oh, nos quedamos ya con los tres equipos. Sí, señor, nos quedamos ya con el top 3 de la partida. En la segunda de la noche por acá se viene a ajustar cuentas esto. Se viene Team Genesis Green por ahí, señores. Entre la gente nada más y nada menos que de Aterix por y Guainitos. Se nos queda hasta el final, señores. Tremendo final que nos va a quedar de locura. Ay, 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 metidos en buena posición. Tenemos por acá la gente de Sport, Listico con la DBS. Rebo que se va metiendo por acá sobre la altura. Que tiene que llegar como con todo, con la locomotora. Y tienen que llegar los loquillos de Guainitos. Reu y compañía metiendo los humos por ahí. En cualquier momento o sea el cántico. El cántico por ahí. A ver, ven a aparecer Guainito. Le ajustan por ahí una bombona a la gente, Team Genesis. La zona de juego de una vez se lleva Tío Octa. Tío Octa, que no la va a contar, mi brother. ¡Tío Octa! ¡Ay, ay, ay, ay! Se van ajustando de una vez. A ver, a ver, a ver, a ver, señores. Tío Spencer que puede aprovechar muy bien el equipo. Alterichis por Team Genesis que se nos va eliminado. Hoy. Ahora esto se nos queda entre Guainito, Gian y el tío Spencer que viene metiendo con todo. Va a recuperar a Juanca. Van a recuperar a Juanca, no me la contiene. ¡Ay! Tremenda bombona, amigo, que le acaban de coger. ¡Qué linda bombona! ¿Y quién se nos queda, Papi Jeff? Papi Jeff, ahora se viene la contra. Se viene la contra. Nos vamos con el integrante de Guainito. ¡Oh, ¡No pone una, no pone otra! ¡Ah! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos! ¡Winner, winner! ¡Chicken dinner, papá! ¡Victoria para Terry Gispor en La segunda partida de la noche en este gran torneo de Albatron y Team Genesis, papá. Pollito para la casa, pollito para Terry Gispor, señores. Se llevan nueve eliminaciones en total. Muy buena partida de los muchachos. Aguantando lo que pudieron en manos de Spencer. Spencer dice: Spencer. Gian y Flechita 77K. Guainito se nos va en la segunda colocación. Hermanos de Octa k Papi Jeff, Maldo 26K y Juan K. Con dos eliminaciones. Y tercer lugar para la gente de Team Genesis. La escuadra Naranja Mecánica que se nos va con cuatro eliminaciones. Tremenda partida, señores, que acabamos de ver. Esto es lo que va quedando de la, de la partida. El top 8 en adelante, ahí lo vamos viendo. Tremendo lío que acabaron de ver por ahí con los equipos. Un Guainitos que muy confiado por la dama tóxica, papá. Y que se nos queda muy corto. Pensé que Guainitos iba a, a lograr el pollito, pero no. Fue totalmente frenado. Totalmente frenado. Quedaron los muchachos de Guainitos. No se llevaron la partida. Lastimosamente. Pero bueno. Así es. Así es. De que menos uno piensa se la lleva pero muy buena partida también de Ateris Teris porque se llevó ahí buen posicionamiento supieron tener y aguantar esa posición la verdad muy bien daron la remetida de Team Genesis con sus dos escuadras la verdad con sus dos escuadras porque la verdad le venían a coger el spot y no se dejaron en lo absoluto así que felicitaciones a los muchachos por llevarse a tergis por el segundo pollito de este grande Abatron y Team Genesis Así que señores, sin más ni nada menos, nos vamos a la tercera partida que se nos viene a continuación, no se les olvide, dentro de poco, dentro de poco se nos viene la siguiente partida, así que nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos, nada más y nada menos, con la tercera de la noche, la última, aquí, por la página de Team Genesis Gaming, no se les olvide dejar la reacción, la compartir mi gente, porque eso está de locura, grupo guay, que acabaron de ver, se nos viene la última partida, ya regresamos. Bueno señores, regresamos dentro de poco Se nos viene la siguiente partida, tercera y última de la noche Saludazo por ahí para Gabriel y maya Acompañando con todo el eslogan número 8 A Carlos Miguel Toledo Por aquí, que viene también Se pasaron con la zona, hacía más daño que la debes. No me la container amigo Así motiva a la gente, sea más competitiva Ángel Santiago dice Buenas noches, están los jabocs, no están los jabocs en esta En este grupo guay, no están los Habots. Ahí te aviso de una vez, güey, we... eh, perdón, Ángel, alguien que venía preguntando, Lito viene apoyando con todo, a Guainito, Wendy, Carvajal, la Guainito con todo, Guainito, 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 Junior, el Lobo que lo venía acompañando a Team Game Over, que son de despedida. despedida, 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 saluditos por ahí para Gabrielis Maya, que dejó su reacción para Carlos Miguel Toledo, que también compartió la transmisión. Mi gente, vamos a irnos rápidamente porque se nos viene la tercera y última partida. Adivinen en qué mapa nos vamos para el mapa del ángel. Y arrancamos ya, se nos viene. ¡Se nos viene! ¡Se nos viene! ¡Señoras y señores! ¡Empezamos y arrancamos! ¡Surcando los cielos del mapa del ángel! ¡Señoras y señores! En mano de la naranja mecánica nos vamos rápido desde esa ruta del avión que se nos viene toda la parte sureña hacia la parte oriental. Pasaremos muy cerca de Primor, Ferry Pierre, Cuerva. Pase el militar de Sonoka, no Noye, Pochinki, Far, Milta, Shelter, Prisión, Mita, Powell y Poca y Mansión. Con los spots más cercanos donde está pasando este avión. Ojalá se cierre, se nos quede toda la parte sureña, amigos, que lo que necesitamos es pelea para ver todos sus equipos, hacer su mejor estrategia, su mejor fragueo. Y nos vamos de una vez, rapidito. A ver, a ver con qué equipo nos vamos a ubicar. Nos vamos ahora con la gente de la Vino Tinto, en manos de M4, señoras y señores. Nos vamos a acompañar a la gente de M4. Y nos vamos con la doble cámara con otro equipo también. A ver que donde pueda tener enfrentamiento. Nos vamos con la gente. A ver, a ver, a ver. Otro que no haya mirado por acá. La gente del equipo 13. Ahí nos vamos a ubicar con papi y compañía. Nos vamos con la doble cámara. Nos vamos con la doble cámara ahí acompañando a la Vino Tinto, M4 por y nada más y nada menos que a los chicos de Papis y Mamis. Ahí se vienen, señores. Y a ver, la Kilfi, ¿para dónde nos va a botar pelea? ¿Para dónde nos irá a botar pelea, señores? Esto... A ver, a ver. Color a fuego, papá, color rojito en cualquier momento. Denver aquí. Linda skin, amigo. Linda skin. A ver dónde vamos a tener pelea, para dónde nos va a apuntar la Kilfi, amigo. Y sí, señores, Joss y compañía, la gente, la gente de la naranja mecánica, rapidito nos ubicamos por allá. Que ya vienen haciendo su noqueo por aquí, rápidamente nos vamos con la naranja, señores y señores, que quieren tener ya su primera eliminación desde la distancia contra el equipo número 12, ojito que se viene pelea. Se viene pelea insana para acá por este lado. Se lleva a Arisita de una vez a Katrina. Muy bien, señores. Viene con, arrebatando con todo Inferno Kings porque se nos está yendo eliminado de parte de los chicos de Team Genesis. Team Genesis que se vino con todo. Vienen ajustando para acá. la ya 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 Encontraban a uno. Pata arriba en, ahí, en este momento. Rebo y compañía que se vienen a cara contra la S12. Que la viene acompañando. A ver quel, 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 que el, que el, que el, que el, que el, que el. se viene también ajustando de una vez. A Marino Loco se lo llevan. A Miklo también. Y de una vez, señoras y señores. La naranja mecánica de Team Genesis. Se viene con todo, ya tres eliminaciones sobre la bolsa, papá. ¡Qué buena que la vienen haciendo los chicos, los muchachos, señores! Esto les da más confianza para llegar sobre Bien, bien, sobre el cierre que se nos viene. Dentro de poco, fase número uno. Ojo, a lutear rápido, señores, porque son 40 segundos lo que nos queda para el cierre. Y la dama tóxica, uy, no, amigo, se nos queda en todo el centro. No me la contáine, quería que quedara por ahí, un costado. Para que se movieran todas las cúpulas. Pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. 15 equipos, señores. 58 personas que siguen sobreviviendo en el mapa de en la última partida de la noche de este grupo guay. De este gran torneo de Albatron y Team Genesis. Que van a dejar tremendo, papá. Van a dejar tremendo lío para los equipos. Para ir a esas semifinales. Final, diría yo. Final. Estamos en Qualif. A ver qué equipos se van para las finales. Aquí los tenemos. Gruy, uh, CP9, papá. Ojo con CP9. Nos vamos a ir con los chicos CP nudos ahí. A ver, rápidamente, manos de Simir. Ojito que se viene pelea por acá entre el equipo 8. Atención. Atención que se viene por acá. ¡Tilín! ¡Que se lleva allí! ¡Tilín! Tilín, Tilín, y nada de paletas. ¡Qué bien que la viene haciendo! ¡Flechitas! También se lo lleva por dos. Muy bien, Tilín. Se vienen ajustando de una vez sobre el equipo 8. Que se nos va a ir despedido en cualquier momento. Spencer cae. ¡No! ¡Tío Spencer se nos va! Spencer dice también. Y se nos despide a Terry Gisport, señores, muy temprano. Y la movilización que va a ser de una cp 9 papá. Tilín que se lleva atrás de eliminación. Total 4 para los muchachos. <coughs> por el momento tiene buena posición. Ay, 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 los chicos de Night Gisport. A ver, empezamos con ellos. Tristán y compañía. Nos vamos por allá con los chicos de la morada. Nos vamos con el equipo 5. Rápidamente ajustándonos con ellos. A ver, entre la gente de MXK tienen a Diabla por allá noqueada. Diabla que tenía una flecha de indio, papá. Y su arco no le funcionó. Diabla, a ver si la pueden recuperar. Tristán que se viene haciendo el avance de una vez para su escuadra. Allá atrás el fondo, a ver, tuelve. A ver si pueden hacer su rotación. Van a recuperar a Diabla, sí, señor. Van a levantar a Diablita. A la diabla tuelve que queda por aquí aguantando de momento. Tuelve que le llueve de una vez balas. Era ASO 77K que le mandaba con todo el amigo. MXK por aquí lo tenemos aguantando también para los chicos de la 20. Atención que tiene viene a pelear por acá por la parte de DBZ que no va a vivir para contarla. Lo descuentan de una vez. Descuentan ahí sobre la parte baja. DBZ se despide. Papi que se lleva Max. Ay, 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 si ahora se vinieron con todos los chicos de DBZ, se devolvieron. Se devolvieron y ahora se los quieren llevar de cuenta por ahí a Papi. A Papi, lo ponen y lo sientan a los cuatro puntos de una vez. Descontándolo Papi González, Peme González que se lleva con todo, todo allá sobre el chino TV. La gente de DBZ que se nos está yendo por ahí de a poquito. A ver. Van a recuperar los señores. Uy, qué complicada la tiene complicada la tiene de la distancia le viene pegando con todos los muchachos papi que se viene ajustando papi para la escuadra 13 señores que viene con todo papi jimami que no se quiere dejar uy, 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 uy. papi jimami papi jimami papi jimami que viene por acá a ver hacer justo le refraguea por ahí donde está el humo pero ya no tiene nadie por aquí mientras nos quedamos con, también con la segunda pelea por acá sobre la parte baja mxk ahí sobre la gente de Nike Sport Allá sobre el fondo. ¡Oh! Le pega con todo. Muy bien, Krillin. Sigue ajustando desde la distancia. A ver si le puede proporcionar daño. Papi y mami que quieren avanzar también con el ataque. No se quieren dejar de una vez. Brian, ¿qué se lleva Krillin? No me la container, amigo. Se nos despiden los chicos de DBZ. Pensé que se le iban a hacer. No, papá. Me falló el cálculo. DBZ se nos va despedido ¡Va despedido! Tres cuadra amigos Nos quedamos ahora con tres equipos Sobre esta última partida Mire cómo lo tenemos por acá Nike Sport y la gente de MXK Que vienen haciendo pelea por acá Sobre la parte A ver el desorden que quieren armar Pero ojo que el fondo también aparecen los chicos De la Marea Azul Nada nada menos que SOS, George y compañía Que se van movilizando Allá los tiene por aquí Por el momento, Atso 77 k Que sigue aguantando posicionamiento Buena, negativa Y tratando de darle por acá Ojito que sobre el fondo Wilson y Tuelve también les están lloviendo balas para los chicos de MXK. Un MXK que no se puede regalar, amigo. A ver, MXK y que ya los tenemos ya movilizándose. La escuadra de la 20. Que siguen aguantando y dejando la presión ahí sobre los integrantes de Nike Sport. Nike Sport que siguen aguantándole. A ver. ¿Cómo se la pueden jugar? ¿Cómo se la pueden hacer? Se viene tremenda esta partida, señores. Se viene tremenda esta partida. A ver, decidí en resolver. Ojo con Guainito. Ay, 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 Guainito, amigo, Guainito. Ojo con Guainito, que empezaron a pegarlo, muchachos. Nos vamos ubicando rapidito ya con ellos. Aquí tenemos a... Uy, Boros, se llevan a Lito por ahí. La gente. Ay, 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 Diabla, que se la lleva a Tristán por ahí. Se descuidaba Diabla, no me la container y la gente de TRR se nos va a ir a en cualquier momento atención que Juanca viene refragueando por aquí se lleva a Boros se lleva Boros lo descuenta de una vez se viene la contra a ver Guainitos con Juanca vienen a recuperarlo a ver dos eliminaciones para Guainitos a ver qué los que nos pueden regalar por acá los muchachos se siguen por ahí levantando recuperando uno de sus panas siguen con el avance se viene por allá tío Tío, 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 tío y compañía. Por aquí se quiere meter con todo. Octa, que se viene por ahí con una bombona. Octa, que se quiere llevar una bombona por ahí. Y no proporciona daño. Le sigue lloviendo de todo a esa casa, papá. Una nueva bombona por ahí. Se va a ajustar de una vez. Se va a ajustar y nos vamos de una vez con escuadra doble, doble cámara, amigo. Se viene movilizando la gente de Team Genesis. La escuadra de Team Genesis que viene por ahí aprovechando todo para pasar. A ver, que se vienen ajustando por aquí, ojito. A ver lo que se viene ajustando por aquí, señores. Terror que se nos va. Ay, 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 ay. Boa Neger se nos van los chicos. Boa Neger se nos van los chicos, señores. Terrier Boa se nos van eliminados en la posición número 13 de parte de Guainito, que ya concretan cuatro eliminaciones. Y papá, nos vamos ahora a ubicarnos por allá. MXK que se nos queda por aquí. Uy, rompe cráneos ahora. Y CP9. Rompe cráneos y CP9 se están llevando de una vez a los chicos por ahí. Si y compañía, se llevan así. No me la contaña que se me está despidiendo también. Rompe la azotada que vinieron a hacer en los chicos de CP9 llegamos tarde, no me la containe, Con sí, seis eliminaciones, viene la el gente de CP9. CP9 consigue eliminaciones. y viene por allá refraqueando atención que se viene contra Simir, sí. le proporcionan a Anaí, 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 Naruto. Y rompe cráneos, ahora sí le dice adiós y hasta luego. Y allá en el lobby, mis perros, nos vemos, se nos despide la gente de rompe cráneos, hermanos de CP9, con 8 eliminaciones en total. Por el momento, a ver la posición que se nos viene en la zona, al cierre que se viene por acá, sobre la parte un poco norte, Roshok. Atención, que viene pegando la gente en la naranja mecánica. Nada más y nada menos que contra los chicos de SOS. Ojito que aparece la marea azul, sobre la parte alta. Vamos con ellos, Demian y compañía. Demian y compañía, que aparece, señores? Demian y compañía, que aparece? A ver, a ver, señores. A ver, volvemos por aquí. La marea azul, a ver, se van a tratar de ubicar. 50 segundos, ya estamos en la fase número 2, jujito. La fase número 2, Josie y compañía por ahí ajustando el miraje. Por el momento, la gente de que la tenían cerca, a ver... Van a tener una mejor posición. Ojito por ahí. A ver, nos vamos ahora en el parte de Nigmare. Vamos ubicándonos con el equipo 15. Vemos la rotación también de SOS. A ver, vemos la rotación por aquí de los muchachos. Nos vamos con ellos. Nos vamos a subir en este vehículo. Lindo, papá. Lindo, papá. Ahí nos vamos ubicando. Modelo 2024. Son escasos los que lo tengan por ahí. Llanta nueva, tecnomecánica nueva, seguro nuevo, papá. ¿Para qué más? Y con una excelente tecnología moviendo a la gente de SOS, que por acá tienen su ubicación y a ver si van a quedar por este lado del mapa. Sí, señor, un poco céntrico, ¿Se van, a se van a meter. Cierre que se nos va a ir ahí sobre la escuela, edificio, rollo como eje principal. Ay, 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 ojo por aquí con la 15, Enigmare que está tratando de pegar. Nimare que trata de pegar desde la distancia. A ver, a ver. CP9 sobre Nimare. CP9 sobre Nimare. A ver. Se viene pelo no, no. Por aquí vienen asegurando. A ver, Tirín, Tirín, y nada de paleta que tienen en este instante. Tirín que la mandan a los cuatro puntos. Aparece en ese momento. Vamos con Seba. Seba que por acá también está noqueado. Simir que también sigue aguantando. Simir, Simir aguantando a Nimare que le está haciendo tremenda caída a los muchachos de CP9. Viene pegando con todo, con la grosa por aquí, a ver si lo puede asegurar, asegura una eliminación, a ver Tufiño y compañía, Falquiño que se trata de recuperar, le van a quemar el vehículo CP9 A ver, Yogur que se lleva Alden, se queda por allá, Tufiño papá, en cualquier momento lo van a despedir En cualquier momento lo van a despedir, ojito con la bombona que le van a llevar allá no. Uy, Falquiño cae, re, 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 re. a ver, a ver, se lleva uno a ver, a ver. Tufiño que viene ajustando por acá. La grosa que se viene de parte de Simir. se sí viene con todos los chicos de Nimare contra la gente de CP9. Simir, Simir, Simir. A ver, Simir, Tufiño. Le están ajustando dos contra uno. Yogur, Yogur aparecía. La gente de CP9. Señoras y señores, despide a Nimare. Y se lo manda de una vez para el lobby en la posición número 11. Nimare por papá que vino haciendo buena caída por aquí. Se llevó eliminado dos de sus integrantes. Oh, con la gente RM. R por aquí con Deus. La 16. Real Mafia Revolución haciendo su rotación. Nos vamos por aquí con ellos, hermanos de mientras Deus y compañía. Maldito por ahí que vienen haciendo su rotación. Tranquilito, los muchachos. Tranquilito, los muchachos. A ver, se vienen ajustando con todos. Saludos por ahí para toda la gente que sigue saludando. José, hoy no transmitirán a Toxic Demons. Creo, eh, creo que más tarde, amigo, José. Este es el grupo White. Este es el grupo White. El, grupo se, el, el siguiente grupo se viene en otra transmisión. Después de esta. Así que atentos. Del torneo Flash. Sí, claro. De, estamos en el torneo Flash. Estamos con el grupo White. Con el grupo blanco. Excelente, Casteo Guachito. Un saludo. Muchísimas gracias, a Gabriel Inmaya. Te agradece enormemente ese, esa palabra, de verdad. Te voy a poner un corazón porque me enamoró. Me enamoró de una vez con ese, ese comentario. A ver, sí. Ahí le respondo a José Chimal, si sí, este el grupo Guay. El siguiente grupo se viene después de esta transmisión, amigo. Para que estén atentos. Marcelo Jara dice: cuando un campeonato solo para mancos, camperos Víctor, dice por ahí. A ver, a ver. Marcelo Jara, saludos para todos los que siguen ahí llegando a la transmisión. Gente, estamos con una tremenda pelea CP9 por aquí que sigue haciendo el aguante. Nos vamos por acá con la cámara aérea, amigo. Nos vamos con el droncito porque por allá aparece Nike Sport. Nike Sport sobre la distancia. Ahí tienen a MXK. Tienen el único, último operativo que queda por ahí. A ver, a ver. Tremendo cierre que se viene. Seguimos con la cámara instalada en manos de los chicos de Real Mafia Revolución y la gente de Nike Sport. Wilson y compañía para los chicos de la moradita que se van a empezar la movilización. Ojo con MXK, que por ahí los tienen. cerquitica amigo. Ahora sí, a movilizarse. Cierre que se nos viene hacia donde, a las profundidades de que hay a las afueras de Roshok No me la containe, mira. Mira, papá, cómo se viene ese cierre. Ojo con Team Genesis. Los ganadores de la primera partida, amigo, que también están muy bien posicionados sobre esa parte de norte. Atención con CP9. CP9 que se va a movilizar, amigo. CP9 que se va a movilizar por ahí, lo pueden agarrar. Yogur y compañía. La gente de Night no les no le proporciona daño. Night lo dejaron pasar absolutamente solo. Ojito con el equipo 13 que se va instalando por aquí. Ahí se le va a quedar en tremendo sanduchito A ver si va quedando en tremendo sanduchito Sigue aguantando la gente de Night por con Wilson por aquí con una buena negativa. CP9 que se va metiendo sobre la parte del puente. Ahí sobre la parte de Rocho. Por ahí van cerrando por ahí. Se van a quedar bien instalados. Mientras tanto el equipo 13 aparece de la distancia. Son los chicos de Papis y Mamis. Papis y Mamis amigos por aquí que aparecen. Nos vamos con Tommy. Tommy 1 versus 4. Por aquí nos vamos. Cámara principal para ellos. Cámara principal. Aquí se viene esto. Tremenda pelea que vamos a tener, papá. La cámara baja. Seguimos con la gente de Real Mafia Revolution. Y la gente de Papis y Mamis por el momento en la cámara principal. Mientras... A ver... ¿Dónde tenemos hostigamiento? A ver. Ay, ay, ay. Sí, señor. Lito, Guainito y compañía Papá, ya empezaron Ya empezaron a pegar Guainitos, amigo Se me perdió Guainito, a ver, se me perdió Guainito Guainito, 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 Guainito Atención Nos vamos por acá con los chicos de la 18 Ojito, que se viene Por acá, se van a instalar En este lugar Nina, que la noqueaban para el equipo 19 La gente de Team Genesis Sobre la parte alta Nos vamos a ir de una vez con ellos que nos quedan solo tres operativos. Ah, aparece la marea azul desde la distancia también los chicos de SOS y la gente de M4 y Se viene cerrando esta zona, papá y qué tremendo cierre que vamos a tener. Fase número 4, señores. Fase número 4. Nos quedamos con 10 equipos, 35 personas que siguen sobreviviendo en este gran torneo flash, señores y señores de Albatron y Team Genesis. Para todos ustedes, quienes habla el tripas, amigo. Llevándole las mejores emociones de este gran torneo flash para todos. A ver, tío, Nina y compañía, a ver dónde se van a ubicar. M4 para los chicos de la Vino Tinto. Atención con González, acaban de darle con toda la gente. Dios, uy, papi y mamis se están enfrentando. A ver, papi y mamis. Le dieron a maldito. A ver, por aquí nos vamos con los chicos de Real Mafia Revolución. Sobre la distancia tenemos a Team Genesis. Allá al fondo también nos ven a los chicos de la Naranja Mecánica. Revo y compañía que se van instalando. ¡Atención! Con Simir, que se le acaba de llevar a Arisita. Revo que está refragueando. ¡Sí, Revo que se lleva a Natsu. Revo que se lleva a Nacho allá sobre la distancia. ¡Oh, Nina le responde. ¡Con todo! Y la M4. Le acaban de sonar ahí los mocos de una vez. Atención que Guainito se viene sobre la parte de la espalda de los chicos de Team Genesis. Mientras tanto, mire cómo viene ese cierre por acá. Nos vamos con la gente de Real Mafia Revolución. Real Mafia Revolution por aquí haciendo lo suyo. Papi y mami que los tenemos aquí bien instaladitos. Nos vamos con ellos que siguen tirando desde la distancia sobre la gente de M4 y por la TAN ¡Ah, que está recibiendo bastante daño. Rebo que se lleva a Natsu. Rebo que se lleva Natsu. Nina que cae en manos de Jots. Nina que cae en manos de Jots. Siguen aguantando los chicos de la naranjita mecánica. Seis eliminaciones en total. Nueve equipos que nos van quedando. Y la 19 se nos despide, amigos. Nos vamos quedando con 9. A ver ese cierre. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Brian de Papi y Mami que se va instalando de una vez. M4 y por la tanque se viene por aquí. Nike por con Cici Wilson y compañía. Qué doloroso cierre que vamos a tener a ver, te viene por acá, oh, la gente de SOC que se estaba descolgando por aquí, Te llevará a uno por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, yeah, lo mandan a los cuatro puntos, muy bien por la gente, Revo y compañía, atención, nos vamos con las cuatro, que siga apareciendo sobre el fondo, nos vamos de una vez instalando por acá porque tenemos pelea entre la gente de M4, Tommy que se lo lleva a la PlayStation. Tommy que se lo lleva a la, se están descontando por aquí a más de uno, a más de uno que se nos está despidiendo, a ver, a ver, a ver. M4 que sigue aguantando la presión por aquí. Sin eliminaciones. Por ahí lo vamos teniendo. Se está poniendo color de piel esto, señoras y señores. No me queda más. Yo soy moreno y me estoy quedando blanco con los enfrentamientos, amigos. Papi Jimami que se está despidiendo. CP9 que viene con Yogur y Simir por acá. Ajustando las bombonas. Ajustando las bombonas. Amaro y la gente real. Mafia Revolución. Se llama la posición número 9. Se viene por acá descolgando, Mausha. De parte de la gente de M4, pero la gente de Team Genesis también viene pegando con todo. Muy bien, señores, qué tremendo lío que se están armando por aquí, papá. A ver, Simir, Simir, pero cae de una vez. No me la container, amigo. No me la container. Se tiene que subir ahora, Simir. CP9 tiene que avanzar. CP9 tiene que avanzar, amigo. CP9 y avance. Tristan que se lleva, Mausha. Viene con todo la gente de CP9. Te viene metiendo lo que peor tenían. Zona. Te viene contra la gente de Nike Ford. Viene pegando con todo Nike. ¡Nike! Sit, Que acaba de caer. Wilson y compañía. Número de tuelve. Lo detuelve, los que van a aprovechar. ¡Los muchachos que vienen arrebatando. Arrebatando con todo. ¡Aricita se lleva a Tristan. Se le complica la situación. Yogurt tiene que meterte de una vez. Vuelve y compañía que se van metiendo. Simir que ajusta el vehículo de una vez para meterse sobre el círculo. Tigenesis está aguantando la presión. Wainito sobre la parte alta. MXK también tenemos por allá con Socky por Wilson que acaba de caer. Se nos va otro equipo. Se nos va otro equipo. Ojo con la 18. Se vienen ajustando, nos quedamos. Uh, Damián se nos va, señores. Damián, Guainito, que vienen ajustándola por acá, que se vienen con todo. Juanca para Guainito. Simir de CP9 que se nos está yendo. Nos quedamos con cuatro equipos, papá. Se nos viene la presión. Mire cómo vienen ajustando la gente de Team Genesis. La naranja mecánica que se vino con todo, amigos. Simir y se lo despiden. Simir, Simir, CP9 se nos va. Se nos va, se nos va. Guainito, que siga ahí aguantando, papá. Guainito, que se nos viene Team Genesis, pero también sigue aguantando un integrante de CP9, ¿eh? 10 eliminaciones total para la gente de Team Genesis. La escuadra 3, señores. Ellos son nada más y nada menos que sí. La escuadra 3 de Team Genesis Green. Que se viene ahora sí metiendo con dos equipos. En dos partidas llevándose en ahí los pollitos. Y han hecho buenas partidas por el momento. Los integrantes de Team Genesis. Atención con Yogur que está recibiendo daño. Yogur, 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 Yogur. Baila una, baila otra. Le baila Zamba, le baila Reggaeton, le baila Champeta, amigo. Pero se lo lleva. Era guainito contigo que se lo llevaba eliminado. Aricita ahora sobre papille. Ojito que Aricita que está recibiendo en daño. Dios, que se tiene que meter la cobertura. Dios que tiene que aguantar la presión. ¿Qué es que se lleva, tío? ¡A tío! ¡A tío que lo descuenta, cuenta! ¡A tío que lo descuenta. cuenta, papá! Se nos queda esto, señores, siete vivos. Lito, que se viene por aquí con Juanca. <coughs> quiere meter doble escudo por acá. Papi, ya que se lo ha eliminado. Que el que siga aguantando la presión y mire cómo se viene, cae uno, señores, se nos queda Lito, Lito, Lito con 10 eliminaciones para Guainito, que el que se queda sobre la parte alta. ¡A oh, parte alta, la parte alta, señoras y señores! Tenemos winner, winner, chicken dinner para la gente de Team Genesis Green que se lleva el pollito, el último pollito de la noche. Tremendas eliminaciones. lo que se acaba de jugar esta gente. 14 en total. Primer lugar, Team Genesis Green, que se lleva la victoria en el último mapa de la noche en este torneo. Flash de Albatron y Team Genesis, que se está moviendo de locura con este grupo guay, grupo blanco, amigo. Lo que nos está dejando esta gente: pollito para ellos, muy bien para la gente de Team Genesis Green. Segundo lugar, para Guainitos, que se nos llevan ahí a ver 10 eliminaciones en total. Y tercer lugar. Aparece CP 9 loco que venían haciendo locura con tres eliminaciones, amigos. Lo que juegan estos equipos, señores. Lo que juega esta banda de gente. Tremendo los equipos que hemos visto en la noche de hoy. Tremendo lo que se jugaron. De verdad, felicitaciones a todos los equipos que se hicieron presentes en este grupo white, en este gran torneo de albatro. Y nada más y nada menos que Team Genesis. La verdad, felicitarlos. Felicitarlos, qué partido ¿no? que acabamos de ver tres hermosas partidas. La verdad, que se las jugaron muy, muy sobresalientes. Team Genesis, que nos dejó su reacción ahí. También muchísimas gracias a José Mar, que reaccionó. A José Chimal, también que nos dejaba las reacciones. A Peros, Adrián, que nos siguió a través de la página de Team Genesis Gaming. Bienvenidos a todos. Gabriel Ismaya, no se le olviden dejar su reacción, amigo, para que se vengan más torneos, más dólares para los equipos que vengan participando. Tremendo, tremendo lo que jugaron. De verdad, tremendo, tremendo, lo que jugaron. Saludos a todas las personas. Saludos a todos los que nos vienen acompañando a través de la transmisión y a cada uno de los equipos. La verdad, excelente, excelente, lo que fue este grupo blanco, este grupo white. Señores, me queda nada más que decirle que esto del grupo A, perdón, del grupo white, grupo white, ha finalizado en la noche de hoy. Se viene a continuación el siguiente grupo. No se despeguen de la página de Team Genesis Gaming porque se viene a continuación el siguiente grupo, no se despeguen. No se despeguen de la página. A ver, a ver, para qué? Estoy tomando la capturita, aguántenme. Listo. Listo, 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 por aquí vamos ajustándola. Muy bien. Muy bien, mi gente. Muy bien, mi gente. La verdad, tremendas partidas las que acabamos de ver gracias a más de las 16 personas que nos vieron a través de la transmisión, una hora 45 minutos, llevamos de directos, de verdad que se les agradece enormemente a todos y cada uno de ustedes que hicieron parte a los grupos también, el grupo guay que hizo también parte de esto, señores soy el Tripas me pueden seguir también aquí por la plataforma azul me encuentran en mi página como Tripas Caster así que se les agradece enormemente me voy despidiendo, muchísimas gracias a todos beso en la cola, corazoncito para todos. Se les quiere demasiado. Espero que hayan disfrutado de este casteo para todos ustedes, de este torneo flash del grupo White de Albatron y Team Genesis que armaron este gran mini torneo para todos ustedes. Me voy despidiendo, antemano de decirle, parceros, muchísimas gracias por habernos acompañado a través de la transmisión de la página de Team Genesis Gaming. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego y chao chao.